Hola amigos de Bella al Instante, yo soy Jimena Marín, maquilladora profesional. Ahí les van a aparecer mis redes sociales y hoy vamos a realizar un maquillaje que nos dure todo el día. Entonces les voy a dar unos tips para que el maquillaje dure muchísimo tiempo. Lo primero para que el maquillaje dure es hidratar muy bien la piel. Lo primero que voy a hacer es ponerle un tónico. Esto es agua de rosas, es natural, te sirve a cualquier piel. Aparte de que refresca muchísimo la piel, nos va a ayudar a disimular la apariencia de los poros. El segundo tip es que apliquen una crema hidratante. Muchos me preguntan que si tienen piel grasa pueden usar cremas hidratantes. Las cremas hidratantes las puede usar cualquier tipo de piel porque no tienen grasa, son a base de agua. Las cremas humectantes sí son para pieles secas, pero la piel debe estar muy hidratada porque si no lo que va a pasar es que la piel va a tener sed y se va a absorber toda la base de maquillaje. El tercer tip es que utilicen una prebase. Prebase es para todo tipo de piel. Yo voy a utilizar una que minimiza la apariencia de los poros. Estas deben aplicarlas con las manos porque el calor de las manos va a ayudar a que el producto funcione mejor. En el caso de mi modelo, ella necesita un poquito de prebase verde porque va a ayudar a disimular las rojeces de la piel. Las va a neutralizar. Entonces, miren cómo las partes rojitas de la piel van perdiendo esa tonalidad. Y ya la base termina de hacer el resto del trabajo. Este tercer tip es para que sus sombras duren mucho más, entonces aplicar una prebase o un corrector en el párpado. Voy a aplicarle la base de maquillaje. Siempre la aplican a toquecitos para que no corran lo que ya pusieron debajo. Si van para un evento o algo especial, recuerden utilizar una base de alta cobertura. Son las que vienen en barritas o en cremita. El siguiente tip es que vamos a sellar muy bien la base con los polvos.
Esos son polvos translúcidos, no tienen color porque el color ya se lo dio la base. Entonces, si utilizamos un polvo con color, lo que vamos a hacer es cargar demasiado la piel y que se vea muy acartonada. El siguiente tip es para las sombras metálicas. Si van a utilizar una sombra metálica y quieren que se vea muy vibrante y les dure mucho tiempo, lo que deben hacer es usar un fijador de maquillaje, humedecer el pincel, también lo pueden hacer con agua de rosas. Y tomar la sombra que desean. Con esto y el corrector que pusimos debajo, las sombras se van a quedar muchas horas. Y el último tip, súper importante, es que utilicen un fijador de maquillaje. Esto va a crear una capita que va a hacer que el maquillaje nos dure muchísimo tiempo. Estos son tips para que el maquillaje les dure muchísimas horas. Mi nombre es Jimena Marín, en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales y espero hayan aprendido y les hayan gustado muchísimo estos tips.